¿no? Vamos de arranque nuevamente, gran final de la Liga de Desarrollo de Fútbol 7 Femenil aquí en la cancha de la presa del grupo RG. Se presenta el conjunto de Holanda contra el Sefor Shion. Jardines, el primero contra el segundo, ¿quién se llevará el encuentro? Gran ambiente que se vive por acá en la cancha de la presa. Será minutos interesantes, será el primer encuentro, como le dijeron en la entrevista, será el encuentro que tendrá que romper el empate y la paridad dentro de la cancha, así que bueno, esperemos que sea un partido interesante. Toda la gente que se viene sumando por acá a la transmisión dentro de la página oficial de la Superliga, estaremos llevándole el partido minuto a minuto con las emociones y con todo lo que nos dé para poder llevar ese gran encuentro al centro y a los capitanes con el señor, el famoso César Cepeda, el árbitro 7 veces no mundialista dentro de la cancha, así que bueno, será un partido interesante. Abrazo por ahí amistoso, que solo quede en la cancha el partido y únicamente las acciones se desarrollen dentro de este gran encuentro, dentro de este gran escenario para llevar una final más. Una final con sabor ya de diciembre, de fiestas decembrinas, que la fiesta se arme para cualquiera de los dos. El marcador global es de 2-2 dentro de la cancha. Serán los primeros 23 minutos. Al fondo casi la andaban reventando la trencita Yatsiri. Buscaba a mi querida Abigail Cruz. Bueno, al fondo tiene que venir a recortar ahí de Dorantes. Nuevamente recupera a Brenda Leal. Quiere empezar de manera impresionante los primeros del conjunto del Sefor. Irá a trabar lejos contra el comandante. Le mete con todo. Tiene el centro. Buena parada y le puede pegar al fondo. Zapatazo. ¡Vigo! Abren los primeros minutos, abre el telón, se abre la caja de bombones, ya lo marca el primero del conjunto de Sefor Shion Jardines. Ya lejos se enojó, ya le dijo a su... ya se mandaba llevando pame a su compañera, la termina lesionando ella solita, Será la lateral de manos, al frente corte de la saga vendrá con Abby buscando a Leal, esta era mi querida Leslie. Filtración de esférico a toda la... termina lesionando la misma pame a su jugador, entonces... ¿Con qué intensidad está viviendo este encuentro? Al frente intenta mi querida Marianita, controla mejor a Abby, buscaba al frente a esta que era Conde. Se queda Dorantes con el esférico, únicamente Jimmy vigilando, tendrá la salida con Yachiri. No hay control para que venga ahora mi querida Pau Castro. Al frente puede trabar, sí, Yachiri alcanza a controlar el balón filtrado, posibilidad para meter corta mejor de la zona defensiva para que venga el conjunto de mi querido Holanda. Recupera a Marianita, mitad de la cancha, caía con Castro, traba mejor al fondo Leal. Balón que desarrolla bien al fondo, nuevamente la apertura será con Karen. Podrá habilitarse al frente, veremos si logra controlar el esférico. Bastante bravo el bote que tiene al frente. Tiene Karen y el corte de Gladys al frente. Buscará a esta que es Laisha. Laisha puede quebrar, ya tiene el ala al centro, zapatazo al fondo. Únicamente vigila Jenny, también salida ahí para que sea de manos. Partido que empieza de manera impresionante. De manera bastante brava, dentro de los primeros 22 minutos de esta gran final de vuelta para el conjunto del Sefor. Lo marca el primero Abigail, tremendo impacto con violencia que logra colgar en el ángulo, nada que hacer para Dorantes. Tendrán desde el fondo minutos interesantes que tendrán que desarrollarse de manera rápida si es que quiere Dorantes empatarlo. Marcaron lo malo, momento 3-2 en la cancha, ya 1-0 en este partido de día sábado. Sábado 11 de diciembre, el cual estará sellando esa temporada en la gran final. Intenta Jenny, intenta competir, va contra Leal, le mete la carrocería, otra vez compite Leal, tiene que recuperar. Balón que sale de la cancha, será nuevamente... Balón al fondo que tiene con Alejo, buscada con Yoxil y roba... Laisha Conde, va contra Karen Traba, le va a pegar el fondo, zapatada, bueno, Dorantes se queda con ese balón de manera impresionante. Será ahora nuevamente para el fondo para que tenga el conjunto de mi querido Holanda, a la parte baja, Traba de manera correcta, robo de Alejo, podría ir al frente, mejor con Jimmy, Traba al frente, desahoga con esta que era Pau Castro, no hay buen control, se le va la pelota entre las piernas, ya marca el señor Cepeda que será nuevamente de manos. A la gente que se sigue sumando acá a través de la transmisión, pues le agradecemos que esté acá con nosotros. Los saludos en cuanto pueda, me descuelgo 58% de la transmisión, muchas gracias. Dice Aide Castro, vengo a Chion, Díaz Mar, y vamos hablando con todas chicas. Saludos a Leslie y a Fernanda que nos están viendo también por acá. También saludos a Alejandra de Colombia, a Cami de Colombia, a Tania de Ecuador, Clari de Ecuador, Eli de Ecuador, Wendy de Perú, Lupita de México, a Miami de Colombia y Estefani de Colombia también, todas conocidas como el grupo Las Coyantinas, que han apoyado siempre a la profe Ofe, así que saludos a toda la gente que la está viendo por ahí.
Si alguien se encontró dentro de la lista de los múltiples saludos de la profe Ofe, pues bueno, ahí les manda abrazos, saludos y hasta un beso con todo y dedicatoria. Será Alejo la que presiona. Buscará al frente varón con Gladys Corte de Yachiri, puede meterle con todo. Si le traba, todavía tiene ventaja para hacer el fondo con Karen. Ya le presiona Leal. Robo de esférico, hasta ahí va a llegar el balón. Se le da nuevamente de manos para defender el conjunto de Holanda por conducto de Karen. Tendrá que mover rápidamente buscando al frente con Marianita. Alcanza a bajar el balón, todavía la salida se ve en parte baja. Presiona Abigail, todavía de manera correcta, le deja Leal al frente. Traba contra Jenny, balón que le deja bastante complicado a Marianita. Tiene que recomponer esa jugada. Al fondo con Dorantes. Salida en corto que tiene ahora con Castro, podrá defenderse siempre interesante, veremos hasta dónde llega. Sigue con Castro, balón que tiene todavía con ventaja, logra mejor darle buena salida, tendrá al frente, vamos con esta. Viene Castro, posibilidad al frente, Castro, Castro, le deja al frente. La que se acaba de perder, sí, definitivamente, la zurda ni faltaría, ¿eh? Para el camión, ni para bailar, ni para nada, ni hablar. Una posibilidad grande que acaba de perder el conjunto de Holanda. Me parece que ahora tendrá que recomponer la jugada. Sola frente al arco, en la cual podía haber sentenciado el empate dentro del marcador. No encuentra con ventaja Evelyn Viera, ni hablar. Trata al fondo y disparo que podría mi querida Abigail tratar de encontrar. No tiene ángulo de disparo, pero ahora será nuevamente sacado favorable para el conjunto delante. En la parte baja tendrá con mi querida Yachiri. Trata la primera, trata contra Leal, veremos qué salida avante. Al fondo tendrá nuevamente con Jenny, va a presionar también ya Leslie Leal. Al fondo con Dorantes, tiene con Yachiri, viene la apertura. Sector bajo ahora para el conjunto Holanda. Intenta quebrar al frente, veremos hasta dónde llega. Balón que corta Abigail, negociará por otra vez un lateral de manos. Partido que se vive ahí con un cierto misticismo dentro de la cancha. Me parece que lo está haciendo bien el mejor del conjunto del Sabor, pero también tiene bastante encomienda Holanda en tratar de empatarlo. Vaya Chile contra Conde, puntea bien, sigue al frente, podrá ir contra nuevamente contra mi querida Vera. Elevado esférico, dice que no hay falta. Recuperación de Conde, se me precipita un poco los minutos, se va a ir la jugada de la cancha, será nuevamente saque lateral de manos para Holanda. Zapatos al fondo que buscaba colocarme, por nada, por eso. Dice por acá abajo, chica, se puede, dice Díaz Mari. A Mariani Martínez, venga, yo no se puede asistir, no pude asistir, pero mejores vibras para ustedes. Por acá nos comentan, mira, ya. Recuperación Alejo, le dejaba a Marianita, le dejo un balón bastante retrasado todavía. Marianita al frente todavía. Viene Alejo, le puede pegar al fondo, era Castro más bien. Le deja contra Jenny, va a trabar otra vez. Jenny le mete con el cerco. Madre mía, qué medio de esta chica. Todavía va contra Abigail, recupera a Jenny, va contra comandante Inés. Otra vez, buena la de Jenny, todavía el balón sale de la cancha. Sigue al frente todavía. Aguas con Castro. Sigue Castro, Castro, acaba la Castro, Castro, grande, le pega Alejo. Nuevamente, ya tocando la puerta insistentemente el conjunto Holanda. Esto está realmente sin tiene tinte de final. Agarren a Leal. Va contra Jenny. Ya lo voy a quebrar. Tiene que salir Dorantes al cierre de otra vez. Dorantes, inteligente lo que hace. Cierre impresionante por parte de la cancerbera. Hay que revisar a Leal. Dice por acá Jorge Alberto López. Bueno, saludos a la banca. Dice por acá. Será ahora balón que juega ya el tiempo fuera del conjunto. El conjunto, saludos a toda la gente que está ahí a través de las redes sociales, también ahí en Instagram Live. Estaremos por acá, balón que tiene que ser tiempo fuera. Será balón que ya solicite el conjunto del Sabor para revisar a mi querida Laisha Conde. Ya contestó por acá mi querida Tania Vargas y saludos a Ofe y a su equipo desde Ecuador. Nos van a dejar una lista interminable de las juliantinas, ¿no? No sé qué significa las juliantinas, pero sí nos pueden poner el significado es porque siempre la profesora Ofelia siempre nos dice que saludo a sus famosas juliantinas, así que bueno, ahí saludo para juliantinas. Sí, gracias amigo Tendencias. Dice Díaz Mari con todo Holanda. Al fondo tiene recuperación el conjunto del Sefor, trata Alejo, va más al fondo con mi querida Abigail, le deja para que ponga Brenda Leal a mover de mano durante balón elevado. Intenta colocar, veremos, le da, le mete el cabezón, le deja también a Conde un recuerdito por ahí. Dice Ingrid Arteaga con todo Holanda, dice May Martes, da lesión. Bueno, aquí toda la gente, ya somos 64, inviten a más gente para que seamos más dentro de la transmisión y que la gente se
se enteré de que hoy se está jugando la final de la liga, de la Superliga de Desarrollo de esta Liga Femenil de Fútbol, que ha dado mucho cambio, 1-2, 2-1, veremos quién se lleva el partido. Sigue Juan de Palma, primero al fondo, Dorantes da un pequeño rebote, no se queda con ningún peligro en su arco, será al frente buscando a Marianita, podrá quebrarla contra Abigail. Mejor le deja al fondo con esta que es Alejo. Alejo le pega al fondo, le revienta casi el culo derecho a Comandante, recupera desde la salida de la parte baja para el conjunto de Sean. Esta es Yali. Sí, Yali va contra el fondo. Fracasa en la chigua, recupera esta que es con tratando de trabar, no hay falta, le mete y así, le mete el cuerpo bien, completo de manera correcta, no hay falta, recuperación de Alejo, le mete la cabeza, se tiene la apertura con Castro. Castro puede avanzar al frente, sigue Castro, trata de trabar con Marianita, buena jugada, se arma sabrosa, mejor la contra, tiene que cortarla de manera inmediata ahí Laisha Conde para que el flujo del balón se corte, será nuevamente elevado de mano buscando a Castro, la baja de pecho, la mata contra Brenda Leal, le obligará al baile, veremos si le pone sus mejores tacones, sigue contra Leal, alcanza a negociar, dice que no negocia nada, será de arco para Pami. Dice Valdés Wendy, saludos para la morra más chula desde Perú a ganar Holanda, dice por acá Wendy. Sigue Castro, puede aperturar, al frente viene con las chivas, quiebra el primero, al segundo, no antes, ya le deja con Alejo, quítate de ahí. Recuperación otra vez para la chivas, le deja con el Yanel y al fondo tendrá que recuperar ya Karen. Ya se encerró al fondo del Sefor, ya ha hecho el camión para atrás, ya lo puso en el entrenamiento y ahora pues me parece que tiene más labor ofensiva. Ah, mira la de Castro, como le deja, toca con Marianita, tiene que venir a cortar Leal porque se está armando esa vez la jugada. Tiene Castro, rebote de balón en la humanidad de Leal, será tiro de esquina, le tendrá por la lateral derecha el conjunto de Holanda, aparte se pierde su pantalla, a mover con Castro se pinta de naranja el área rival, le va a hacer esférico, Pampane grita de una manera impresionante, Si me la encuentro en la calle en la noche y me grita mía, pues yo creo que la dejo y le doy hasta mi carterito. Ay, bueno, otra vez que me lesiono. Ya Yaneli se estaba amarrando la agujeta. Será al fondo para que tenga 90 chivas. Podrá correr al frente con Alejo. Alejo, pégale, por favor. En caso al fondo, le reviente el muslo, le dejó. Ay, ese sostenido me dolió también. Sí, mi querida comandante Loret brinca el dolor que le dejó ese balonazo. Tendrá al fondo Leal, tendrá que despejar. Verá ahora las piernas de Castro, el esférico para que se quede con ese balón. Ya va contra Conde, compite bien y Conde logra presionar para que no salga rápidamente y todavía queda con ese balón favorable para el conjunto del Sefor Shion Jardines. Recordemos por decir, el global estaba ahí en la cancha 2-2, ahora lo ponemos como tal 3-2. Pues ahora Mariana va contra Comandante, le mete bastante fuera, Mariana alcanza a competir de manera correcta, no hay posibilidad de hacerse del balón. Será ahora mi querida Pame buscando al frente. Buscaba Leal el cabezazo invertido, únicamente Karen compite, se deja por ahí un pequeño rosario en la oreja. No pasa mayores, no tiene complicaciones, será otra vez para mi querida Dorantes, buscando siempre el pelotazo largo y encontrando a Mariana. Alejo le va a pegar pronto, Castro, Mariana que le pegaba. Buena jugada de conexión que estaba encontrando el conjunto del selectivo Holanda de Colapan. ¡Arriba! Fíjate que el jersey de Pablo me gusta bastante, está bastante... ¡Ay! Chocan bastante gacho Castro y comandante Yanek, choque de trenes. Creo que ambas se llevan una parte bastante igual en cuanto al golpe. Tendrán que revisar a las dos porque sí quedan tendidas dentro del terreno de juego. Me parece que es meramente competencia del balón. Dice por acá Jens Solís. Saludos a la banca Gladys y Aide. Por acá nos dice mi querida Jens Solís. Saludos a la banca también. Pues ahí están ahí disfrutando de un bonito partido, ¿no? De un bonito encuentro. Al parecer creo que sí, Castro queda bastante lesionado y también comandante se duele al momento del choque ambas. Ambas se terminan quedando ahí en el campo tendidas, tendrán que entrar las asistencias. Nuevamente intentará ahí recuperarse el comandante, también Castro, me parece que tiempo está parado, gracias a la gente que sigue acá con nosotros todavía a través de la transmisión, recordemos que pues no se despeguen de la pantalla de, bueno, aquí en su dispositivo, ¿no? Porque no están en la pantalla, bueno, que tal que lo están viendo a través de su televisión, están ahí aplicando la tecnología, pero bueno, será quedan unos cuantos minutos todavía dentro de la primera, dice por acá Javi Navarrete, vamos, Sean, saludos al Doc, imagino que el Doc Omar no vino por acá, pero si no, también el Doc, o el otro Doc, ¿se andará por acá el Doc? No lo sé. Dice Vianey Blanquel, vamos bebé, vivía en Madrid por acá. Pues bastante gente que se está dejando venir por acá, marcador global, como dicen por acá, está siendo 3-2 para el conjunto de Jardines, así que bueno, queda todavía bastante tiempo dentro de este cotejo que
ya cerrará con broche de oro esta temporada de la Superliga de Desarrollo. Tiene que salir el paro Castro, dice por acá Díaz Mari, vamos hablando con todo. Ingrid Paulina Gutiérrez, vamos hermana Valera Gutiérrez. Mira, mira quién nos saluda desde acá de tierras lejanas. Mi querida Pau. Mi querida Ingrid Paulina Gutiérrez. Saludos para la cantera de la hermana Gutiérrez, Valeria Gutiérrez. Esto es interesante, mi querida Pau, espero que te encuentres bien. Así que saludos allá a la portería internacional. Que acaban de regresar por allá de Brasil, ¿no? Saludotes para allá, a la famosa arquera. Valeria Gutiérrez, ahora su hermana aquí disputando una final dentro de la Liga de Desarrollo. Gutiérrez, hoy con el dorsal número 11, ya... Bueno, no sé si su hermana de sangre, ¿no? No sé si parezcan. La famosa Rapunzel. Entonces, pues sí, ahí anda... Una falta por equipo. Sí, de Pau que tiene. Bueno, más bien Vale parece que tiene una edad muy pequeña. 13, 14 años tendrá mi querida Vale. Será al fondo que intenta ahora Leal. Zapatazo que intenta colocar. Andaba desviando nuevamente a Abigail con la mala maña. Será ahora nuevamente balón al fondo que tendrá con Yachi. Apertura para el conjunto Holanda Tecolapa. Prefiere al fondo con Dorantes. Intenta avanzar Dorantes, pero no hasta dónde llega. ¿Será que cruza la mitad de la cancha? ¿Se sumará como séptimo atacante? ¿Qué pasará? Bueno, le pueden encontrar a Alejo. ¡Ay! Correte defensivo de Brenda Leal. Estaba encontrado totalmente sola Alejo en la parte baja. Será ahora nuevamente centro. Buscará con Pamela Marieta al fondo. Zapatazo que alcanza a meter nuevamente las manos Pamela. Y le da buena salida a ese balón. Será otra vez tiro de esquina favorable para el cuadro de Holanda. Que ya intenta presionar en estos minutos... Pues ya acercándonos a la recta final del primer tiempo. Controla Vale. Al fondo con Alejo. Intenta jugar, se mueve dentro de la cancha. Las marcas son importantes. Sigue Vale al frente contra uno, contra dos. Trata de girar. Traba la sala defensiva y se da nuevamente. Saca la atrás de manos. El vacío buscando Marieta la puede bajar. Marieta la intenta. Ay, aguas con esa. Se me resbala solita por ahí, mi querida Laisha. ¿Cuándo? Aguas con esas que son peligrosas, ¿eh? Pero ahora al fondo con Pame. Elevado esférico buscando a otra vez a Leal, corte de Yachi, no hay falta, recuperación de ahí en tres cuartos de cancha del conjunto Holanda. También entra Alejo al pite, alcanza a puntear para que no se acomode a Abigail. Zapatada al fondo que da mi querida Edora. Aguas con esa, andaba aplicando la automorición mi querida Aide Dorantes. Desafortunadamente no logra conectar con ese balón en sus manos. Será tiro de esquina nuevamente, parte superior de su pantalla. Ahora para el conjunto de el Céfor. Buscaba el olímpico Abigail, se equivoca en la jugada, se desperdicia una importante nuevamente desde la parte baja. Será ahora, dice por acá también Perla Coria, vamos Carmenita por acá con Carlosito incluido. Recuperación de Alejo, buscaba con Karen, no logra conectar con las piernas de Karen. Será otra vez lateral de manos. Ya se recorren los minutos, me parece que podrían quedar alrededor de 3 minutos dentro de la cancha, 3, 4 minutos, y lo va ganando todavía el conjunto del Céfor. Recuperación de Chile Aguas con esta, la trata de trabar Leal, va contra Karen, le mete la carrocería, todavía sigue siendo balón en posesión del conjunto Holanda. La van a tratar de trabar entre dos. Ya va Abigail a tratar de trabar y van a negociar, me parece, un tiro de esquina todavía con bastante ventaja. Se tarda Karen en desarmar. Será nuevamente balón elevado. Tendrá que ir delante a Aguas. Se encontraban a Leal. Se arma Zarosa. Aguas con Alejo. Tiene campo abierto. Trata de trabar. Tiene Yachil. Se tarda un tiempo. La apertura es nula. Sigue y le van a robar el esférico. Sigue al frente. Le va a pegar al fondo. Zapatazo que intentaba encontrar mi querida Aide Carvajal. No hay posibilidad. Y ahora desde la parte baja tendrá con mi querida Chiri. Vaya Chile, de la primera vez, hasta dónde llega. Ya Chile contra Carvajal, ya también le sale Conde. Tienen que regresar con la cancelera para evitar que le roben ese esférico y nuevamente armarse desde la parte baja. Va Dorantes contra Leano, le falta recuperar Alejo en la parte baja. Va contra Abigail Aguas con esta. Quería controlar Conde, no hay posibilidad, hay que regresar a Dorantes. Al final creo que llega a llevarse una parte bastante gacha del pequeño golpe en contra. Pues en la parte baja ahora para el conjunto de Holanda.
intenta ir a trabar ahora a Karen, le mete la carrocería, dice que será de mano Cepeda, por ahí, también Leal por ahí hace notar un poquito su disgusto dentro de la decisión que tiene Cepeda. Va Marioneta, alcanza a bajar el esférico, tendrá que rebotar, buscaba contra Vale, no alcanza a tener el sprint que hubiera querido, será de arco para Pame. La parte baja recupera Yachiri, pero más donde llega con ese esférico, será nuevamente al fondo medida de la apertura, será para que venga Leal a cortar la salida del conjunto de Holanda. Sigue Abigail, no hay falta, se termina atravesando y se habla, pero entre los dos es complicado, recuperación, aguas con Marioneta, se arma la contra, viene Marioneta al fondo, le deja para que venga Vale al fondo, Gutiérrez, no, se equivoca, no era Gutiérrez, ayer era el dorsal número 13 del conjunto Holanda, esta mi querida Evelyn Vera, va contra Alejo, le cometen ya la falta por la espalda, la defensión a Cepeda, a nadie le parece la forma de marcar ese Cepeda, me parece que al final dice, una falta, se sanciona ya la falta. Dice por acá Díaz Mario, vamos chicas, vamos Cuñiz, Marianita por acá en la transmisión. Seguimos siendo promedio de 60 personas, gracias por seguirnos en este gran final, recta final de la Liga Espero. Al fondo, zapatazo que metía Alejo, mejor lo de Pame, al fondo. Qué manera de repeler el empate, será nuevamente tiro de esquina para las de naranja. Lo ve Frico, te da Alejo. ¿Por dónde pasa ese balón de Alejo? Se pierde nuevamente el primero para Holanda. Estaba cerrado el partido y estaba fallando Gutiérrez. Al final tendrá con Abigail, prefiere trabar, ¿eh? Al fondo mitad de la cancha, ahora vendrá de manera con Aide. Al fondo por el disparo que tenía, era Carvajal la que tenía. Salida desde la parte baja, sector bajo por el conjunto Holanda, será ella sí la que traba. Se queda con el esférico, la hace suya, prefiere salir con Durantes nuevamente. Pero por de manera Carvajal, veremos hasta dónde le da el fondo físico para que compita por ese balón. Viene Donato con el interesante, mejor el corte de Abigail, bastante tempista. Recuperación de Karen, tenía que meterle la cabeza, si no habilitaba totalmente al rival, y lo dejaba al frente con bastante ventaja para poder pegarle. Balón que tendría con Laisa, cuando se equivoca la salida, será nuevamente balón favorable para el conjunto, nuevamente de mi querido balón que se va. Ya lo recupera mi querido Rolly con oficio de cancerbero. Será ahora Alejo. Contra una, control de Mata Mara, comete la falta ya. Ya sanciona nuevamente. Se puede dar mitad de la cancha. Posibilidad de pegarle directo para Holanda. Será Alejo nuevamente. Al fondo, zapatazo y buena colocación que tenía el balón, pero mejor Janel se encontraba en ese poste. Y Alejo contra Laisa. Sigue la primera contra el gol, le va a querer pegar al fondo. ¡Y gol! ¿Qué digo? ¡Goles! Golazo de Alejo, la pone en el ángulo superior izquierdo de Pame. Nada que hacer para el cancerbero. Tremendo gol de Alejo, No se cansó de intentar. Tiene una pierna bastante educada en esos disparos de larga distancia. Tremendo cañón que tiene Alejo. Viene al frente el conjunto del CEF. Se queda con Holanda y el Frico. Ya se empata el marcador aquí en la cancha y también el global. Parece que le gustan los empates de estos dos equipos. Será el disparo que buscaba mi querida Abigail. Qué golazo nos acaba de regalar Alejo. Digno de una final. Digno realmente de una final de este calibre, de este tipo de juegos en los que se vive al 100% la emoción del fútbol. Dice por acá González, número 25 de Holanda, es un crack. 25, mi querida Sofía Alejo. Sí, no, qué golazo de Alejo, Lo de Alejo es. Si el gol de Holanda, del Sefor fue bueno, el de Alejo fue mucho mejor, definitivamente. O sea, no, el de Alejo. Es más, mándenlo al Puskas porque ¿dónde la colocó, O sea, con un espacio pequeño para pegarle, reducido, le pegó y fue un tremendo zapatazo, ni hablar. Al fondo, buscará al fondo, le deja el rebote. ¡Ay! La que se acaba de perder, mi querida Conde. Ni hablar. Salida ahora con Yachiri. Marcador 1-1, ya podrán quedar pocos minutos entre la primera parte. Nos iremos al descanso, dice por acá, Pati Serrano, vamos, Sean. Nos podemos ir al descanso, tal vez con el empate todavía dentro del marcador. Yachiri intenta trabar, va al frente el conjunto Holanda. No hay control, trataba de competir por ahí mi querida Fer García, traba al frente Karen, ya le cometen la falta a Leal. Será balón a tierra nuevamente para que le pueda pegar directo el conjunto de Jardines.
Será comandante Yanet con la pierna también derecha bastante educada. Le va a pegar con Zapata, se lo revienta el eco en la espalda. Segunda para Manuel alcanza a trabar. Negociará la atrás de manos delante del conjunto de Jardines. Ya las marcas se realizan nuevamente. Venía Leal, tiene que meterle cara en contra. También vigila por ahí mi querida Garantes. ¡Falta! Una falta por la espalda en contra de Karen. Vamos con Anita. Se puede armar sabroso. Hay una balón filtrado. Buscaba a Fernandita. No hay posibilidad. Se acaba la jugada hasta ahí. Nuevamente salida en contra para el conjunto de Holanda. Deberíamos luego cerrar la válvula de escape que trate de repeler por ahí los empates bastante peligrosos por parte del conjunto de mi querido Jardines. Balón elevado. No va a pasar a mayores. Ya salió de la cancha, me parece. Dice que va a ser de banda. Lo marca ya Cepeda. Ahora que tenga Yachi el balón en sus manos. Al frente buscando tendrá ahora con mi querida Fernandita. Balón elevado que no logra encontrar destino ni trayectoria. Será nuevamente de manos. Buscará con Fernandita, pero que llegar final lejos. Tenemos la habilita. Se acaba la primera parte. Nos vamos al empate 1-1. Regresamos con ustedes por el desenlace de este gran capítulo llamado Final de la Liga de Desarrollo de Fútbol 7 Femenil. Regresamos con ustedes. Ahora instante no se despeguen.
estamos de regreso, solamente últimos 22 minutos dentro de la cancha, los cuales se desarrollarán de manera realmente dramática. El empate sigue prevaleciendo dentro del global y también en la cancha de aquí de, iba a decir mi segunda casa, pero no, dentro de la, del grupo, de la cancha del grupo de la prensa RG. O RG la prensa, como le quieran decir, como lo conozcan, como lo tengan entendido en sus anotaciones. Será a al fondo buscando corte de Alejo, intenta trabar, va contra Gladys. Resultará como tener al fondo, zapatado y a dónde va esa pelota, se la queda Dorantes en las manos. Madre mía, de competir de este, de estos dos equipos. Buscar Fuente va a cortar nuevamente a Abigail, van a Janel, para Abigail Fuente. Ya sanciona la falta Cepeda. Será falta cometida en contra del conjunto Holanda, posibilidad de pegarle directo. Arcas, Arcas. ¡Pero falta Holanda! Ya intentará Abigail pegarle de manera directa, además que también tiene una pierna bastante educada, ¿eh? Será de derecha Abigail al frente, zapatazo que se va desviado, no encuentra dirección de arco. Será nuevamente saque favorable para el conjunto de Holanda. Elevado balón que corta Leal, deja atrás Poñarelli al frente. Trata de bajarla Leal, recuperación de Abigail al fondo, zapatazo. ¿Dónde pega el balón? ¡Comandante, comandante, comandante! Otra clara, el poste ha sido también ya, pues también protagonista de esta final, ¿no? Ya van varios postes que salvan a ambos conjuntos. La recuperación de Alejo al frente va contra Abigail y trata de trabar. Arrastra a la jugada, no hay falta, sigue Alejo con la posición del esférico, le deja para que venga con Jenny. Jenny desde la parte baja ahora tendrá con Dorantes. Dorantes al frente, balón elevado, ¿será hasta ahí la salida? Sí. No logra llegar mi querida Fer por ese balón, ni la competencia logra hacer, será nuevamente balón al fondo para que venga a mover de manos Janelli. Elevado esférico que corta Alejo, impide el avance por mi esférico para el comandante Janet. Recuperación de Leal, dice que va a haber una falta, ya la sanciona el señor Cepeda, el árbitro 70 veces no mundialista. Será ahora balón favorable para el conjunto de el C Forción Jardines. Ya regresa a la cancha, ya te la jugará el conjunto del Jefford. Le podrá pegar directo, veremos en los manos, se llega, cruza la línea, intentaba Leal meter un centro interesante que al final terminó pareciendo que era un centro tiro, muy extraño. Tiro centro, dijeran por ahí. Al balón ya corta la salida el señor Cepeda y se tiene una falta ya sancionable. Se viene a cobrar el cuadro de Holanda en la parte baja con las piernas de Dorantes. Elevado buscando a Marianita. Intentará controlar contra la segunda, es importante. Sigue Alejo, alcanza a trabar por ahí nuevamente. Comandante Jenner ya va contra Abigail. Le invita al baile, le muestra sus mejores pasos. Sigue al frente Abigail, balón filtrado por Tede Castro, no se vuelve loca. Sigue Castro, arrastra primera, sigue Castro, segunda, sigue Castro, 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 la deja Fer, 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 le rebota el balón. Segunda para Castro. ¿Por qué el intento de tres dedos? Hace golazo. Ay, no, mira cómo la baja, mi querida Pablo, Era más fácil pegarle directo que de tres dedos. Sí, ya, de primera parte interna, en lo que quieras, pero 3-2, no, o sea, 3-2 es la definición, ni hablar. Siempre me dirá alguien por ahí, fuera de la cancha, ¿no? Parece fácil, pero ya cuando entras a jugar, pues no lo es, pero bueno, creo que también era loco. ¡Ay, ay! Morantes se viste como de héroe, y también Millana casi le andaban quitando el balón en la pelea contra Abigail, se queda ahí muerta la jugada, será... Me parece que falta que ya sanciona a mi querido Cepeda. Una el partido está para cualquiera, ¿eh? Para cualquiera. Salida al fondo que tiene nuevamente Abigail, salida que tiene con Gladys. Se arma sabroso centro, interesante, tiene que venir a cortar y así no hay ventaja para que llegue el balón al área rival.
tiene Alejo para poder tratar de competir de mejor manera. Prefiere tocar en corto con Yachiri. Yachiri contra Comete Yanek, no hay falta así de balón en la cancha todavía. Yachiri al fondo, zapatazo al Cáñiz a darle buena salida a la saga defensiva. Ahora se da nuevamente saque de manos para el cuadro de Naranja, que es el de Landa. En corto busca con Alejo. Busca por sí, Alejo al fondo, zapatazo que se caerá con Pame. Dice que hay una falta, ya se peda. Ya que le pegue se pega de manera directa. Se pega, ándale. Marca se pega el disparo de manera directa. Será la Castro. Castro al fondo. ¡Sí! El vuelo de Pame al fondo. Impresionante. Salva nuevamente el arco. Sí, ahí ya me acaba de dar una teoría totalmente correcta mi querida producción. Me decía que si Alejo le hubiera pegado de esa manera tan floja, no hubiera entrado el golazo que tuvo. Le pegó con una tremenda violencia que logró colocar el balón en el arco rival. Van al fondo buscando para que venga Leal, también trata de tabar Gladys, mejor lo de Dorantes, la lectura que tuvo desde la parte baja. Tiene Fer, va contra Alejo, mejor traba mi querida amiga, esta del golazo, Abigail. Sigue contra Comandante, trata de puntear, la puntea y logra salir del esférico para que no tenga mayor ventaja el conjunto del Zephyr. Salir en corto, veremos dónde llega el Comandante Yanet. Vendrá robo de Castro, se va a meter a la moto. Vamos con Castro. Sigue Castro, contra uno, Castro, contra otro. Ya toque Castro, se llenó de balón. No logró Castro, tiene la condenita. Sigue Maneta contra uno, contra otro. Tiene que tocar con Castro. Acaba, ¡ay! No hay falta. Bueno, y ahí hasta. ¡Ay! Esa que se tiró Yaneli. Creo que sí, hasta. Sí. No quiero pensar que puede ser algo peor, pero se abrió de una manera. Sí, que se tornó de una manera grosera, ¿eh? Así que hay que revisarlo. Ya regresa al encuentro, no pasa mayores, sale a la lateral de mano, señor Alejo. Toca con Yachiri, pero hasta donde llega el conjunto de Holanda. Balón buscando al frente, corte de Gladys, tendrá que reventar para evitar la complicación. Va también a reventar Leal contra Yachiri. Ya por el palo le deja cuando antes no hay posibilidad de competir por el esférico y ahora se será. Para el conjunto de mi querido Holanda, vendrá al frente otra vez con Mal. Centro inteligente que le dejaba manitas. Tiene que venir a reventar el comandante Net. El problema andaba reventando ya casi la grada. La trae de mano que tiene nuevamente Holanda. Balón contra dos, sigue Alejo contra uno, contra dos. No logra atacar de manera correcta y sigue saliendo de manera inmediata el cuadro de mi querido Sean Jardines. Sigue todavía contra el comandante, va contra Jenny, tiene que trabar. Le mete en el cuerpo, nadie logra robar al comandante Yanet. Balón que sale de la cancha, la de manos ahora. Aguas con esta, venía con Yachiri. Le puede pegar y así al fondo, le va a intentar cruzar el balón, se tarda un tiempo en decidir. Me parece que al final la presión termina sometiéndola para que sea ahora. Desde el fondo tendrá Marianita ahora. Tendrá con Jenny, veremos si le pega. Al fondo buscaba Jenny, pero ¡ay! Aguas con esa, Estaba por otra vez Jenny de cabeza, la baja como quien pista bastante frente a esta niña. Sigue al frente, traba contra Conde, la deja bien plantada, va contra Leal ahora. Veremos si le va a salir avante, le compite de manera correcta, Leal la desarma, ya va con la contra, termina el Conde totalmente abierta, comandante Jenny. Ya va, Jenny intenta trabar, ahora será balón a mitad de la cancha que se compite y se discute de manera impresionante. El bastante frío que tiene el comandante, la va a intentar desde ahí. Sigue Leal con el balón, le dejaba comandante, se mete también Conde por ahí. Balón de izquierda, no hay nada. Dulce Ramiro, vamos chicos de Holanda, si se puede. Dani BG, dale para allá. Le queda Dulce Ramiro, chicos, la mejor de Holanda. Betsy BG, vamos Holanda, si se puede. Dani BG, vamos la canción. Totalmente dividida la afición aquí en la transmisión. Aquí en la calle también tenemos bastante gente de ambos conjuntos. Será que recupera ahora mi querida Jenny.
de la parte baja, prefiere regresar con Dorantes para darle un poquito más de salida a su cuadro. Castro va contra Laisha, prefiere tocar en corto con Dorantes y ahora tratar de jalar las marcas en donde le dé espacio. Disparaba Dorantes, corte de la zona defensiva, baja la contra, que ya le está poniendo por ese esférico. Va contra Yachi, le meterá el cuerpo, como compite en choque de camperías. Sale avante, Leal, posibilidad al fondo, disparo que sale desviado, se da de esquina ya, sanciona Cepeda en la mitad de la cancha con su bracito. Balón elevado que buscaba por ahí, casi andaba colocando el gol olímpico, mi querida Leal. Salida desde el cuadro bajo para que venga Castro. Castro ahora conecta a Kenya Chile. Será ahora con mi querida Jenny desde el fondo. Salida en la parte baja que tiene con Castro ahora. Sigue Castro contra Juan de la Liga, la Liga. Balón filtrado por ahí. ¡Vivo! Lo marca ya el 2-1, se rompe el marcador. Ay, madre mía, ahora sí le funcionó pegarle de 3-0. Únicamente Maneta tiene que venir a hacer la marca ahí al fondo para que logre poner a competir al fondo. Sigue Castro, aguas con Castro, le comete ya la falta. Será ahora Castro la que tiene al fondo el balón, tratando de llegar desde la parte baja. ¡Cuarta puerta! Balón de compito. Ahora aguas con esta. Marieta la puede acabar aquí. ¡Ay! Esto ya sentenciaba el partido. Desafortunadamente, mi querida Madrid no logra pegar con el balón. Y al Chili contra la hermana Cuellar. Viene el al frente. Trata de meter con todo Yanel y nadie se mueve. Aguas con el falta, Sigue al frente Madrid, Madrid, la deja para atrás, Madrid, 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 Madrid al fondo. Aguas, viene Conde, posibilidad para el conjunto del Sport. Conde, 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 Conde. ¡Tiempo fuera, Holanda! Al fondo nuevamente, Dorantes. Le dejó mucha ventaja a Castro, Le dejó mucha ventaja a Castro. Híjole, esto va a cerrar. 9 minutos. Pero ya queda de 9 minutos de agonía dentro de la cancha, así que, híjole. ¿Está emocionante? Está emocionante, está para cualquiera la mañana de hoy, ¿Cuántos están conectados? Será ahora tiempo fuera que se fijen ambos conjuntos para tratar de tener una respuesta de lo que está pasando. La que se perdió Madrid podría haber parecido que era la jugada ya que sentenciaba al conjunto de Jardines, pero lo deja todavía con vida, así que bueno, le queda tiempo y vida al cuadro de Holanda todavía, y también a mi querido conjunto del Cefalos Jardines y Holanda tendrán que dar los últimos minutos con todo y la vida aquí en la cancha, así que estén pendientes. Posibilidad para el conjunto de Jardines. Al fondo buscaba por ahí un disparante y tenía al frente, volvió a clavar por ahí, será nuevamente balón favorable. Saludos a mi querida Julia que anda por ahí en Tapachula echando la vacación, ¿no? Ani, en las dos más emociones ustedes pueden. Partido que sigue todavía trabado, buscaba a Castro y Palmar desde ahí, se acaba la jugada hasta la salida, será nuevamente por el fondo que tendrá con mi querida Pame. Recupera comandante y nadie intenta ir al frente, mejor prefiere con Pame para que la salida sea más segura. Se tiene con Conde, puede armarse al frente del conjunto de Zamor. Zapatazo que se quedará con Morán, que sin posibilidades ahora.
Nuevamente desde la parte baja tendrá con Miquel. Ah, mira, ya chico, contra la primera que era esta. Abigail Alfonso, zapatazo que repele otra vez. Le da tiempo y calma a Irene Dorantes en el esférico. Sigue siendo todavía un partido bastante interesante, ¿eh? Un cuanto bastante interesante. Ya presiona nuevamente Dorantes. Ay, agua, se me anda resbalando. Está Marmita. Marmita contra Yanel. No logra disparar. Después le cierra la sala defensiva. Partido que está realmente calientito para cualquiera, ¿eh? Para quien sea. Otro. Bueno. Lo de Jenny es también una de otro nivel. Como está el balón por ahí, vaya Chili contra Miguel y le mete el cuerpo, alcanza a competir, será saque de arco para el conjunto de Holanda. Minutos que transcurren y sigue siendo un partido que no ha dejado nada de ver a la gente. No ha dejado nada entre líneas, va a pelear por ahí Leal, le compite contra Castro. Al fondo, nuevamente Dorante, dispara que logra recoger. Hay que revisar a Castro porque le entra el gancho por la espalda. Será, ya saludos a la mente, manda a saludar a Julia, producción. Te vas a ver, pues ya, también hay porque tenías dudas. Sería este Castro la que se ve otra vez lesionada dentro de la cancha. Mejor que se ponga a entrenar, ¿no? Porque tiene partido a partir de ahí. Será desde el fondo que consiga ahora mi querida Alepa, me parece. La que va a tener las acciones ofensivas para el conjunto de Holanda. Así que, híjole, esto va a cerrar, te digo, de una manera bastante cariaca. Ya está ahí comandante y lógicamente filando. Ya el tiempo está detenido para que acaben con los últimos minutos dentro de la cancha, ¿no? Gracias a 70 personas en la transmisión. Les agradecemos de manera infinita que sigan conectándose aquí a la transmisión a través de la, pues, de la página de la liga, de la Superliga. Hay que salir, jugador, al pero adentro. Pero una potencia se paró por ella. Por ella. Una jugada más. Ahora regresa Coyasi al fondo con Alejo, buscaba el duelo personal, primero tocar en corto, le dejaba Leal en frente de balón, recupera a Castro, la baja de pecho, le va a pegar Castro, balón elevado. ¡Ay! Pensé que le daba con los pies, ya van dos, ¿eh? Ya van dos. Otra vez vamos con esta, tendrá Abigail contra Jenny, la presiona bien a fondo Abigail. Quieren algo cardíaco, aquí está el partido. Nada más lo digo. 6 minutos. 6 minutos ya quedan en la cancha. 6 minutos. Viene al frente, vale, puede quebrar, le puede pegar. Tiene para pegar a Fosa Patapa. ¿Por dónde cruce ese balón? ¿Por dónde cruce? Nos queremos ver chavos, nos queremos ver locos. Balón por el conjunto del Cefón. Esto va a estar de ida y vuelta realmente. Al fondo, recuperación que tendrá Leco, mitad de la cancha. Sale al frente, va contra Leal, le mete el cuerpo, no hay falta, ya sanciona Cepeda que venga a jugar. Será ahora comandante Inés que trata de arrastrar el esférico. Contra uno, contra dos, sale de manera correcta, trata que es Brenda Leal. Podrá meter el centro interesante, tenía Abigail, tratamos, bueno, ahí está con la cucaracha, escorpión y todo el insecto invertido que trató de meterle por ahí a Abigail. Al frente, corte Marieta, vería contra Lejos, le toma el corte de Leal para que le dé salida al fondo al esférico para que se abra nuevamente saque lateral de manos. Será ahora Yaxi la que tenga poner en sus manos, buscando al frente a Marieta, nadie alcanza a conectar, será para Pama desde la parte baja, buscando elevar el esférico. Duelo, pero este duelo va a ser interesante, digo, chequemos de cuánto el complejo físico entre Cepeda, Abigail y Jenny, y no es nada similar, o sea, le pone el tú por tú. Para completar, le alcanza a bajar, le va a pasar por la espalda a su compañera. Trata con Alejo, le da un balón bastante gacho. Recuperación de comandante Ned, va contra Yachi, la trata de cerrar, la obliga a que persiga, será balón que se va de la cancha, será lateral de mano para el conjunto del Cefor. Buscará a Conde, le quería pegar, únicamente vigila Dorante, se quedará. Ay, ¿dónde va la pelota? Aguas con Castro, tiene campo abierto, puede tirar al frente. Sigue Castro contra uno, contra dos, trata de tocar todavía como lo ha encontrado. Posibilidad para que viniera la jugada, se acaba la jugada, se mata hasta ahí, será un balón favorable para el conjunto de Holanda. Tiro, no, lateral de manos, vendrá con Castro. Toque que habilita Leal, prefiere colaborar que da de manos otra vez. Es la Chihuahua, más bien, que dicen por acá. Tiene Mariana a tratar de pelear contra Leal, buscará la falta, veremos si van a hacerla. Sigue Leal con la Chihuahua, le puede pegar al centro, zapatazo al fondo, que le acompañe. Sin complicaciones, se puede armar la contra con comandante Yanet. Para el elevado que le escapa las manos a Pame, aguas con esta cosa de ahí. Va contra el trata de competir. Aguas con la falta, ¿eh? Le deja al fondo otra vez. Viene con Leal, viene contra las chicas. Tiene que venir Jenny a reventar. Aguas, vámonos de aquí. No quiere complicaciones, ¿eh? No quiere salirse por acá.
relator, lo llamamos Sefor. Balón que tiene por ahí Abigadito contra uno, contra otro, que va a hacer esta cosita, Le va a pegar aunque sea con el contrazo, lo dije, lo intentaba, será cuando antes tendrá la camioneta ya presionada por la espalda leal. Se equivoca en la salida y con el punto de mano se va dando la atrás de manos. Vendrá al frente con Conde, trata al tres con el muslo, le pega leal, balón elevado, bueno para tres puntos para el overtime, se acaba aquí la jugada. ¿Cuánto nos queda el cronómetro de juego todavía? Tres y medio minutos ya en la cancha y parece que Holanda puede quedar campeón. Será Chivas, le va a pegar Chivas, vamos a patazo que buscaba. Pame se queda con esa, Pame se queda con esa. Al fondo aguas, aguas, ve comandante. Tiene que ir, ay, tiene que ir durante. Vuelve la jugada, gira al frente, va a dar con Castro. Podrá aterrar al frente, veremos si llega ahora con Luque y Chiri. Tiene con la Chivas. Chivas, pégale con más ganas. Chivas le puede pegar, le corta, le da la aguas con la contra. Viene contra Conde, aguas con esta, sigue Conde, balón controlado. Sale el comandante, le puede pegar Conde al fondo. ¿Por dónde pones el balón de Dorantes? Madre mía. Madre mía, lo que dicen por acá. Todavía no hay saludos, por ejemplo. Así lo esperábamos todavía. No, Dorantes, no me hagas esto porque esto no puede estar sucediendo aquí en la final, No me hagas esto, Dorantes. No sé si fue la mano del hombro porque también le está revisando el pie del hombro, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que sanciona ya, ¿no? ¿Qué es lo que muestra por ahí? Parece que la profe ahí va a darle sus superpoderes como el señor Miyagi en Karate Kid a su pupilo. Esperemos que Dorantes pueda regresar. Ya quedan últimos minutos de partido dentro de la cancha. Me parece que quedarían alrededor de 3 minutos ya. Ya por ahí también Castro está tomando un pequeño respiro en el poste. Ya con un poquito más de... Más bien con menos presión el conjunto de Holanda, pero tiene que cerrar el partido de una manera realmente sublime. Tiene que rayar cerca de la puerta. Elevado por parte de Conde buscando a Conde Net. Le deja con el rey, le quería pegar mejor la de Jenny. Intenta trabar a Alejo, mejor dice mi querida Laisha Conde, que no quiere nada saber el técnico para meterse en competiciones. Será 90 de manos para mi querida Marimita. Buscará ahora con Castro. Le deja con Marimita, le deja. Ah, que bien toca el conjunto Alanda. Aquí puede ser grande. Sigue Alejo contra la primera, va contra Lala. Alcanza a puntear, será nuevamente el lateral de manos.
va al frente, va contra Castro, corte nuevamente de Jeremy, se da otra vez para el conjunto holanda a mover de manos. Corte de Janine nuevamente, le da a Abigail, le trata de evitar aguas con la contra, tiene que ir a cortar a alguien, viene Volantes, lo que tiene que hacer, reventar a donde caiga. Otra vez va Abigail, tratará con la cabeza con Peter. Queda nada más un minuto entre la cancha y la presa y será un minuto que se vivirá de una manera intensa. Dramatismo, emociones y realmente me parece que pues un cóctel de emociones realmente impresionante para ambos conjuntos. Ya
ya se detiene el tiempo en el cronómetro del juego para tratar de llevar las últimas acciones ya. Me parece que después de ya se podrá acabar en cualquier momento, ¿no, producción?
toda la temporada aquí. ¿Cerrada la premiación? Sí, vamos a ver. ¿Ya lo está cerrando? ¿Ya me voy a quitar la entrada?